Doctor Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, ministros de Estado, viceministros, señor gobernador regional de la región de Áncash, alcalde provincial de Huaraz, señora congresista por la región de Áncash, estimados alcaldes provinciales, distritales, estimados dirigentes de diferentes organizaciones, sindicales, populares, equipos técnicos, jóvenes, señoras y señores. Esta es una forma de trabajo que hemos emprendido toda vez de que nosotros como personas que conocemos el país, cuando hemos recorrido el país, hemos escuchado siempre las voces decir, ¿por qué está así la realidad? ¿Por qué se encuentra nuestro pueblo así? Y el día de hoy, acá en Huaraz, en esta región tan amplia, tan diversa y tan rica, que el día de hoy se desarrolla el 18º Consejo de Ministros Descentralizado, donde tenemos nosotros la responsabilidad, por encargo del Perú, por encargo del país, venir con todas las carteras que corresponden al Ejecutivo. Y cada cartera viene con su equipo técnico. Y este equipo técnico es el equipo responsable, no solamente de escuchar a los alcaldes, sino también escuchar en este verdadero espacio. Este es el verdadero espacio donde, por como decía nuestro premier, donde tiene que haber críticas, para eso venimos. Donde tiene que haber autocríticas, donde tienen que haber voces, y que acá las voces no se atraganten, se lo diga. Y hay mucha experiencia, hay mucha desazón también en las autoridades, en los líderes anteriores, en las autoridades, decir, sigue mi pueblo en estas mismas condiciones, sigue el país así. Y nosotros lo decimos así, que donde no solamente nos ve el Perú, sino nos ven en diferentes latitudes, frente a las cámaras, frente a las redes sociales, y decirle a través de los sectores, escuchar la voz del alcalde, escuchar la voz del gobernador, la voz de los dirigentes, y decirle, esto es lo que corresponde para tu pueblo. Yo también comparto la inquietud que tuvieron ustedes en un momento del desarrollo del evento, de que muchos alcaldes no tienen la oportunidad de hablar, no tienen la oportunidad de ser escuchados, pero yo sí, señor Premier, invoco de que esta reunión de los alcaldes de las 20 provincias y los 166 distritos de la región de Áncash, se convoque a Lima para escucharlas, para ver de qué manera nos ordenamos y sean atendidos y sean escuchados con sus demandas correspondientes. Señor gobernador, es cierto, yo lo dije el año pasado en el hemiciclo del Parlamento, de que Chinecas en mi gobierno tiene que ser una realidad. Estamos a la espera de que por parte del gobierno regional este expediente técnico ya se encamine, y nosotros estamos dispuestos con el sector que corresponde y con el equipo que corresponde darle una respuesta, porque no es simplemente una demanda, sino también es una responsabilidad del gobierno, a la cual nuestros hermanos agricultores, nuestros hermanos del agro, nuestros campesinos y estos espacios, es tiempo que deben ser atendidos. De igual manera, en el sector salud hay un clamor en cuanto al hospital, el sector que corresponde, señores ministros, todo el tiempo nuestras autoridades no pueden estar solamente tocando puertas, no pueden solamente armando perfiles y expedientes y otra vez volver a foja cero. Ya tenemos que tomar las decisiones de que estas demandas ya sean concretamente. Hemos hablado la mañana con nuestro ministro de Economía,
y corresponde atender a nuestra región, hemos tenido la reunión en la mañana, una reunión con los gobernadores regionales. Estaban los gobernadores regionales en Palacio de Gobierno y ahí estamos dando respuestas también inmediatas, porque han habido tareas, toda vez de que los gobernadores regionales, igual que los alcaldes, hay una queja inmensa concerniente a esta situación burocrática que no se atiende, que hay miles de obras, más de 2,000 obras estancadas en el país, que lo dice la misma Contraloría General de la República. Y si no nos sentamos a conversar, y de acá llamo al Congreso de la República, que muchos de los congresistas que son provincianos están ahí con su proyecto de ley y que no quieren, no son aceptados que pase, porque existe una mayoría que no sé, creo que están viendo algunos intereses, pero yo quisiera llamar al Congreso desde acá para hacer una lucha constante de cara al país, para de una vez por todas aprobar y que ellos legislen y nosotros trabajamos en favor de las grandes mayorías. El día de ayer, en nuestro Consejo de Ministros, saludo al Ejecutivo, que también se aprobó este proyecto de ley, y espero que el Congreso lo asuma inmediatamente, este proyecto de ley que le dijimos a la población que es viable en el Perú. El ingreso libre a las universidades y a los institutos superiores pedagógicos, esperamos que el Congreso la dé luz verde inmediatamente, porque ese trabajo que hemos venido haciendo, a la cual felicito al Ejecutivo. De igual manera, estamos bastante empeñados en que el Congreso también hagamos, a través de las comisiones, nos sentemos a conversar con cada uno de los sectores para ver, ya no por separado, el tema de la agricultura, que es un tema bastante emergente, señor ministro. Chimbote es un espacio en la parte del litoral que corresponde a la región de Ancash y tiene también su riqueza, y hay guano de isla que hay que sacarla y la tenemos que sacar. Yo creo que está dispuesta la región, dispuesto los hermanos agricultores, las municipalidades, ¿no? Hemos recorrido con diferentes alcaldes, ¿no? En la región de Ancash, y nos hemos dado con esta triste realidad, como está en todo el país, el tema de la educación. El tema de las escuelas no es un tema nuevo, es un tema que nosotros lo sentimos en carne propia y seguimos bregando por eso. Y lo otro, ver también la situación del tema de las direcciones regionales de educación con las direcciones de las unidades de unidades ejecutivas de educación, las UGELES. Igual también, ¿no? En el marco también del tema de la contaminación ambiental. La discriminación que existe, la explotación que existe, y el tema es urgente. Y una emergencia que se da en Ancash es un tema histórico también, como el tema en el sur, en el norte, en mi región, por ejemplo. Y si no nos sentamos a conversar y no nos ordenamos y no se legisla desde el Congreso leyes a favor de la población, no podemos seguir así. Sí, vamos a seguir en los mismos problemas. Señor Gobernador, señores alcaldes, este es el espacio y por eso es el compromiso de bajar con los ministros, para que los ministros se expresen con sinceridad y hacer todo lo posible para que nuestras autoridades, también en sintonía con su comunidad, con su pueblo, que hacemos el esfuerzo de inyectar el presupuesto para estas obras, hagamos las obras bien, hagamos las cosas con transparencia, en coordinación con la población, con las comunidades, con los centros poblados, con los barrios. Y por eso creemos importante de que en la medida que tengamos nosotros esa predisposición, cuando ya esos expedientes estén listos y estén viables, también tiene que haber un sinceramiento, porque miren cómo está la economía, todo no se puede hacer a la vez, pero hay toda la voluntad política para ver el tema, como el tema agrario, reitero, en el tema de salud, en el tema de la educación y el tema de justicia. Mañana vamos a estar
en la ciudad de Trujillo, viendo los temas totalmente emergentes, como el tema de la inseguridad ciudadana, que es un tema emergente, y desde acá rechazo y la condeno categóricamente las actitudes cobardes de grupos criminales que no ven al ciudadano, no ven a un hermano como un policía, como un maestro, como un dirigente, que atacan vilmente quitándole la vida, y desde acá mi solidaridad con esas familias y con esos trabajadores. Vamos a dar nosotros un giro en esa lucha por revertir esta situación de la seguridad ciudadana. Esperamos de que mañana le digamos al país un mensaje claro y un mensaje fuerte, porque creemos importante que el Perú necesita ya de sus autoridades darle un golpe duro a la gente que quita la vida y a la gente que roba, que mata y que no le importa un comino, valga la indignación, porque tenemos que frenar este caso. Y más aún, hay que hacer un golpe duro también a estos actos de corrupción que todos los días se habla en todos los espacios, y tenemos que seguir bregando en ese contexto. Yo creo que la unión de las autoridades en estos niveles de gobierno, el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional, tenemos que mirar al país. Y esta es una muestra de mirar al país desde Ancash, porque sé que estamos sentados acá con alcaldes que vienen de diferentes tiendas políticas, el gobernador regional también, ministros que vienen, que han participado en diferentes eventos y en diferentes sectores políticos. Entonces, el escenario político, en el marco de la democracia del país, tenemos que mirar qué cosa necesita nuestro país. Y ahí hay que hacer un llamado a todas las fuerzas políticas en este marco abierto, porque el Perú necesita que sus hijos la rescatemos hoy. Ya no se diga manos a la plata, sino manos a la obra. Y ahí, en ese sentido, hay que seguir trabajando. Dispuesto con Ancash y con el Perú a seguir trabajando por el bienestar de este pueblo, que es un pueblo totalmente emergente. ¡Viva Ancash! ¡Viva el Perú! Muchas gracias, querido.